Seguimos aquí en Para Toda Mujer, continuamos con Mariela Jiménez, también con Juan Salvador Cáceres. En tu caso, Juan, ¿vos notaste o notás algún síntoma, digamos, del síndrome postpolio? Mayormente cuando me levanto de la cama, sí, al pararme para vestirme, sí se nota que mi pierna está más débil. Se nota por los dolores, o sea, en el momento ese nada más, hasta que me muevo un poquito y después se normaliza. Bien. Pero sí, no estoy trabajando tanto con los bastones, ya no. Bien. Más con la silla ando. Pero sí. Se nota un poquito. Sí, ¿y hay muchas personas con estos síntomas, Mariela, después de la polio? Y sí, la prevalencia es en la parte de las mujeres. Sí. Son las que en más porcentaje han presentado los síntomas del síndrome de pospolio, al menos en el grupo de WhatsApp, en donde hay personas con polio de todo el país. Las mujeres somos las que tenemos los mayores síntomas, ¿no? En el caso de la actividad, por ejemplo, Salvador, que practica deportes, tal vez en el hombre eso ha ayudado un poco a mantenerse más en movimiento, y hace que los síntomas sean menores, pero igualmente la fatiga, como él te mencionaba, sí, el cansancio, están presentes. Y bueno, teniendo en cuenta también que ya estamos en una edad madura en donde el envejecimiento se hace presente y no viene solo. Claro, y se tienen que cuidar, alimentación, doblemente, con todo. Sí, totalmente, especialmente con la nutrición, para no elevar el peso del cuerpo, porque obviamente nuestros huesos son débiles y deben cargar mayor peso. Claro. Y eso no repercute de manera favorable en la salud. Bien, entonces, que se vacunen. O sea, que instamos se vacunen a todos los santiagueños a que se vacunen a nuestros por niños. Por favor, mamás, papás, abuelos, familia, vacunen a los chiquitos. Bien. Con todo el calendario, no cuesta nada. La vacuna de la polio se la da a los 2 meses, 4 meses, 6 meses y al ingreso escolar. Bien. 4 veces nada más van a recibir, y que es la de la inyección ahora. Bien. La de las gotitas ya no tenemos más. Bien. Juan, me quedé pensando lo tuyo, lo del club. ¿50 años? El 12 de diciembre. Ajá. Cumplimos 12 años ya que andamos en distintos... O sea, yo, gracias a Dios, conozco casi todo el país. Pero ustedes no tienen, digamos, un espacio físico propio. Físico. No tenemos. Bueno, ahora... con esta nueva comisión en la cual estoy presidiendo, lo primero que vamos a hincapié para ver si podemos conseguir un espacio para nosotros propios, para dejar de andar, porque ya medio que se nos está cerrando las puertas, porque muchos, gracias a la ayuda del gobierno, hay muchas instituciones que están poniendo piso y parques. Claro. ¿No? Y se están cerrando, es que no, le podemos dejar mal el piso. Cosa que no, porque usted sale de Santiago del Estero a las provincias que va, nosotros a las provincias que vamos a jugar los torneos, jugamos en piso de parques. Ah, jueguen en piso de parques. En piso de parques. O sea que... En todas las provincias que nosotros vamos, jugamos en piso de parques. E incluso en canchas donde se está jugando la Liga Nacional. Sí. ¿No? En Regate Corriente, que he tenido hace un mes el torneo, hemos jugado en la cancha esa y tiene piso de parques. Ojalá entonces que los presidentes de aquí, de los clubes, que me alegro el adelanto, medio que entiendan que no le hace daño. Si no, no, estaría todas las canchas del país dañadas. Exactamente. Porque el básquet sobre silla de ruedas se hace en todo el país. Exactamente, sí. Que... Bueno, lo ideal, bueno, vamos a hacer fuerza para que tengan su propia cancha también. No, sí, eso ojalá, sería, ojalá. Pero sumamente importante. Sí. Aparte, Hernán Cortés sí lo conocen mucho aquí, Bien. Después está Tagliavini, ellos sí tienen un predio. Sí. Gracias a, que en paz descanse, José Pepe González. Sí. Ese ha sido el creador de ese espacio. Bien. Y bueno, nosotros estamos ahí. Después hay otros chicos, Lubase, que se está iniciando también.
también en Vázquez sobre silla de ruedas. Ya bueno, vamos a seguir hablando acerca de esto, ¿eh? Vamos a hacer fuerza para que tengan un club propio. Ojalá. Chicos, muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias a vos, Su, por el espacio, por tu solidaridad y por tu compromiso social. No, por muchas favor. Gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias, mamita, y ojalá que no sea la última. No va a ser la última, vamos a seguir conversando. Estamos necesitando el apoyo de ustedes. Por favor, lo van a tener. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Seguimos aquí en Para Toda Mujer. Es momento de presentar a Silvana Fili. Ella es la encargada de esta agrupación Corazones Solidarios. Son muchos los que participan en Corazones Solidarios y nos cuenta cómo nace esta asociación. Silvana, bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en tu lugar. Sabemos que aquí se gestiona absolutamente todo. Y contar a la gente esto de Corazones Solidarios, hace cuánto que están trabajando y cómo nace, ¿no? Este grupo, esta asociación, como ustedes la llaman. Bueno, por ahora, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por el espacio. Corazones Solidarios nace de un grupo de amigos, compañeros, de un asado, como te había contado hace bastante. Exacto. Ya. Y bueno, vamos gestionando en función a las necesidades que se van presentando. Así que en base a eso vamos tramitando, organizando todos los eventos que van surgiendo. Claro, ustedes estuvieron siempre con la movida del Día del Niño. Recién recordábamos también el caso de Paulina, que habían hecho toda una movida muy, muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ese ha sido la última movida grande que hemos hecho en el caso de Paulina Flores Overlander. Pero gracias a Dios está aquí en Santiago con nosotros, así que eso ha sido lo último. Qué lindo. ¿Y quiénes son las personas que trabajan con vos? ¿Quiénes son los que están en todas estas movidas? Y bueno, por ahora estamos retomando de vuelta el grupo. Sí. Siempre ha estado activo después de los 2 años de pandemia que hemos tenido. Como de público conocimiento, se ha parado todo. Así que retomando todo, activando el grupo de vuelta, que siempre hemos trabajado, pero muy dentro de lo que se podía. Exacto. ¿Y el año pasado cómo hicieron en plena pandemia? Porque algo hicieron para no, digamos, no pasar inadvertido este día, del Día del Niño. No, bueno, el primer año de pandemia no se podía hacer nada. Tal cual. Y el segundo año hemos tratado de ver y buscar la manera de trabajarlo. Así que sí hemos hecho el año pasado con los chicos de ahí de la zona. Bien, ¿y ahora qué es lo que están gestionando? Porque ustedes siempre esperan que pase el Día del Niño y ahí, digamos, es como que empiezan con lo de ustedes también, ¿no? Realizan el evento de ustedes. Sí, tratamos siempre de que no coincidan las fechas. Claro. Tratamos de que no coincida la fecha justamente para que los chicos puedan aprovechar de todos los festejos que se organizan para ellos. Sí. ¿Qué es lo que están organizando? Y bueno, te comentaba hace rato también, fuera de cámara que estábamos hablando, te comentaba que el año pasado, por el tema de la pandemia, hemos optado de manera virtual, casi presencial, porque hemos buscado la manera de que los chicos pasen a buscar un numerito para unos sorteos, porque las donaciones se han seguido haciendo. Sí. Se les hacía llegar de la manera que se podía. Bien. Así que se ha organizado un día que busquen los numeritos y hemos armado los juguetes, las bolsas con las golosinas y se les entregaba y se iban, obviamente con todos los cuidados, los protocolos. Las chicas con una organización terrible, guante, barbijo, alcohol, sanitizante, con o sea, todas todo, las medidas preventivas. Todo, todo. Después te voy a pasar una foto. Dale. Como para que las veas, pero la verdad que, y aún así, estando en pandemia, no hemos dejado de tener el mismo número y la cantidad de presencia como todos los años. ¿Cuántos chicos aproximadamente? Y bueno, la última vez que hemos hecho nosotros, que ha sido en el 2019, que ha sido continuación de lo de Paulina esa vez, que hemos hecho en septiembre porque se nos habían juntado los eventos. Sí. Hemos tenido casi 500 y pico que han ido de todos los parajes vecinos de lo que es Santo Domingo, Romano, Vanegas, Arias, Villa Robles, hasta de Brea Pozo, Estación Simbolar, después de aquí de Salta Prolongación también, se han llegado todos al lugar y la verdad que ha sido una fiesta maravillosa. El siguiente año de pandemia, que no se ha hecho nada, y el año pasado, que se ha hecho de esta manera que te decía, virtual. Bien. Y bueno, y después hemos concluido con un sorteo virtual, eso ha sido en directo, por Facebook, por las redes sociales. Y bueno, y ahí nomás han venido a buscar, porque estaban viendo, y han venido a buscar el regalo, la bicicleta que nos habían donado. También la verdad que se acoplan todos los que nos donan, las empresas, los negocios, el grupo de amigos, porque todo esto nace de un grupo de amigos, como te decía hace rato, y todo lo que nosotros recibimos, las donaciones,
es a través de mensajito de texto. Empezamos con una movida y el mensaje de texto encadena todos los contactos. Exacto, y así corazones solidarios, bien solidarios como lo se titula el grupo de ustedes. Sí, la verdad que sí, es algo que nos caracteriza a los santiagueños, como siempre he dicho, santiagueños solidarios de alma, así que la verdad que sí. Muchas gracias a Silvana, le mandamos un beso muy grande. En el próximo bloque hay más, se viene una movida muy linda, sí, por el Día del Niño, que ya pasó, pero ellos siempre lo hacen después. Ella lo va a comentar en un ratito nada más. La primera vez que está con nosotros aquí en nuestro programa, él es el doctor Alejandro Scarano, presidente de la Cruz Roja Argentina, filial Santiago del Estero. Alejandro, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a vos, Susana, por invitarnos, un gusto de compartir este espacio. No, por favor, y bueno, y la idea es hablar acerca de esto, ¿no? ¿Qué es este concurso nacional de ideas? Bueno, te cuento, nosotros, la Cruz Roja en Santiago del Estero está cumpliendo sus 100 años ininterrumpidos de carrera de enfermería. Sí. Y funcionamos en el edificio histórico que está en la Jujuy y Absalón Rojas, ahí en diagonal a la Plaza San Martín. Sí. Este edificio fue proyectado por el doctor Antenor Álvarez con las características de su época, por supuesto, con todo lo que era la ciencia médica de la década del 30 aproximadamente, que es cuando se plasma esa obra. Sí. Sin duda que con el tiempo ha ido quedando desfasado. Pensemos hoy los requisitos, por ejemplo, de accesibilidad que debe tener un edificio, que en esa época no se lo pensaba, pero debe tener rampas, debe tener posibilidades, etc. Nosotros, digamos, con la comisión directiva estamos hace 3 años gestionando la filial en Santiago y teníamos esta ilusión de darle no solo estéticamente, sino funcionalmente darle una nueva fisonomía. Para que se entienda, el edificio tiene una planta alta, planta baja y un sótano, digamos. Sí. Siempre en los últimos, por lo menos que yo conozco, 30, 40 años, la Cruz Roja alquiló la planta alta, a veces para el gobierno, a veces para sectores privados, y funcionó en la planta baja. Sí. La idea que tenemos desde la comisión es llevar toda la actividad de la Cruz Roja, o casi toda, a la planta alta, y la planta baja, que es en una esquina estratégica de Santiago del Estero, convertirla en un paseo cultural, en un lugar que tenga algunos sectores de gastronomía y que tenga consultorios de atención primaria y lo que hacemos nosotros permanentemente, ¿no? Bien. Hoy las áreas de la Cruz Roja se han multiplicado porque hay primeros auxilios psicológicos, hay consultorio y consejería de VIH, hay también con otras instituciones se trabaja el tema depresión, suicidio, o sea, hay un montón de sectores. Ya vamos a ir directamente para mostrarle a la gente cómo trabajan ustedes y hablar con los distintos encargados de las áreas, sería buenísimo. Buenísimo, sí, hay un desarrollo que realmente a nosotros mismos nos tiene muy ocupados y muy entusiasmados en eso. Entonces nos pasó esto, digamos, que decíamos, bueno, necesitamos también que nuestro edificio se vincule más urbanamente, porque el edificio tiene una característica que no llega a la medianera, sino que tiene como un paseo por interno, que era un paso de ambulancia. Sí. La idea entonces es abrir todo eso como paso peatonal. También reconociendo que la vereda de Absalón Rojas es muy angosta en esa parte. Totalmente, sí. Entonces sería como un alivio para la gente que pueda circular y hacer adentro algo que estéticamente también represente el espíritu del voluntariado y lo histórico de la Cruz Roja, ¿no? Cuando llegamos entonces a esa conclusión, algunos amigos nos dijeron, bueno, te pago el arquitecto, yo lo pongo, yo lo pago. Pero nosotros pensamos que no debía ser el proyecto del arquitecto, del amigo, de la comisión que esté de turno, sino dijimos, para buscar las mejores posibilidades, armemos un concurso. Y ahí nos conectamos con el Colegio de Arquitectos y con la Universidad Católica, que tiene la carrera justamente de arquitectura hace poco, y nos dieron una mano inmensa, digamos, porque primero los concursos de arquitectos son muy rigurosos, eso lo aprendimos en el camino. Sí. Es decir, deben tener pautas que son muy establecidas, que los establece FADEA, que es la Federación Argentina entonces de Arquitectura. Entonces, con el reglamento de FADEA, decidimos hacer este emprendimiento bastante complejo, difícil, exigente, pero en la búsqueda de la mejor idea. Entonces está abierto el concurso nacional de ideas para arquitectos de todos los colegios de arquitectos de la Argentina, que pueden presentar entonces su propuesta sobre cómo refuncionalizar el edificio de la Cruz Roja.
¿Lo seguimos hablando en un minutito? Vamos a seguir hablando acerca de este concurso. Estén pendientes, atentos todos los arquitectos. Vamos a seguir hablando de esto. Hacemos una última pausa, ya volvemos.